Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 10. Este día estamos finalizando ya con lo que sería sección 2 dentro de nuestra aula virtual. La próxima semana entramos ya a nuestra tercera semana de clase que corresponde al curso de Excel intermedio. Ya vamos en este caso avanzando. Recordarles que tienen un libro de Excel que deben de entregarme a más tardar el día domingo. Desde el día lunes voy a empezar ya la revisión de los libros que me han enviado y con gusto cualquier sugerencia se las voy a hacer llegar siempre a lo que sería el correo electrónico donde ustedes me han enviado la información. Pedirles el favor, recordémonos que además de los 5 temas que tenemos para sección 2, tenemos el examen de medio curso. Ya hay varios que ya me finalizaron sección 1. Hay algunos pendientes con sección 2. Tengo algunos que ya se integraron en esta semana y no me han trabajado ni semana 1 ni semana 2. Entonces, pedirles el favor, tienen este fin de semana para poderlo hacer. Cualquier inconveniente que tengan, recordémonos que dentro del grupo de WhatsApp se encuentran los técnicos de inglés corporativo para poderlos apoyar en cualquier duda que ustedes tengan sobre lo que es el aula virtual. Este día estamos finalizando ya con la parte de lo que serían búsquedas y referencias de Excel. Vamos a trabajar ahora la función concatenar, función derecha, función izquierda, mayús y minus. Entre estas funciones voy a tratar de poder incorporar las actualizadas y además de esto poderles enseñar como diferentes formas o de dónde inicio en este caso concatenar, ya que muchos se me confunden y piensan que es la única función que ayuda a poder en este caso unir. Y quiero dejarles claro que la función concatenar lo único que hace o la para qué funciona o lo que dice la teoría es poder unir cadenas. Pero nosotros dentro de él podemos incorporar más acciones para que estas cadenas puedan ir separadas. Pero hay otras alternativas que les voy a enseñar, creo que son 4 alternativas adicionales, en las cuales considero que se hace más fácil cuando nosotros tenemos texto, por ejemplo, nombre y apellido aparte, y queremos en este caso unir, creo que hay otras formas más rápidas de poderlo hacer. Además de esto, tenemos nuestro último foro que corresponde ya al foro número 10. La pregunta de este día dice, ¿qué hace la función concatenar en Excel? Esta es la pregunta de este día, ¿qué hace la función concatenar en Excel? Espero que cada uno de ustedes pueda irlo respondiendo, que el fin de semana pues, vaya subiendo la participación de los foros que se encuentran acá dentro del aula virtual. Quiero nuevamente compartirles mi presentación. Veo que todavía, bueno, tengo 6 participantes, pero aún así voy a pasar lista en este momento porque es el tiempo para poderlo realizar. Adam Timoteo González. Ana Lizeth Fuentes García. David Antonio Pérez. Edith Lizeth Vázquez. Edwin Alfredo Méndez. Elías Alberto Guevara. Fuente. Gracias. Giselle Claudelina Funes. Jessica Arelí Maravilla. Gracias, Jessica. Joanny Carolina Anzora. José Manuel Rosales. Margarita Guadalupe Gálvez. Presente. Gracias. María Daisy Martínez. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias María. Mario Roberto Mejía. Gracias Mario. Marta Lidia Maravilla.
Delfín Alexander Campos. Miguel Alexander Rivera. Milton Omar Cardona. Oswaldo Antonio Castro. Roberto Antonio Juárez. Gracias, Roberto. Teresa Abigail Panameño. Muy bien. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a ver la parte de lo que serían los contenidos. Vamos a explicar y desarrollar, en este caso, ejercicios. Y al final, recordemos que tenemos nuestro foro de participación y cierre de lo que sería sesión 2 dentro de nuestra aula virtual, finalizando, en este caso, nuestra segunda semana. Como objetivo general de sesión, conocer otras funciones utilizadas en procesos simples, sus argumentos a utilizar y funcionamientos de las mismas mediante las aplicaciones de casos prácticos. Vamos a iniciar, miren, con la primera función y quiero dejarles claro una información que para ustedes va a ser muy importante. Concatenar. Y como dice acá la teoría, al utilizar la función concatenar en Excel, podemos unir dos o más cadenas de texto o dos o más números en una misma celda. Concatenación en Excel nos ayuda a combinar varios elementos en un solo resultado. Y así puedas trabajar tus bases de datos de manera óptima. Si ustedes ven, la teoría misma dice que lo que hace es unión de cadenas. Quiere decir que tal vez nosotros tenemos diferentes códigos y queremos unir esos códigos y nosotros automáticamente vamos a tener el resultado de ellos. Pero muchas veces consideran que concatenar también se puede utilizar para unir. Por ejemplo, cometí el error de dar el cuadro en una hoja y entonces me hicieron la separación donde colocaron nombre y apellido por aparte, o sea, en celdas Hola, diferentes. teacher. Solo les quería decir que ya me acabo de acordar. Buenas noches, Sara. Muy amable. Ya en este momento le coloco su asistencia. Oswaldo. Sí, ya la pasé, Oswaldo. Ahorita le coloco su asistencia. Buenas noches. Muy bien, entonces fíjense acá, miren, tenemos muchas formas cuando tenemos, por ejemplo, nombres, los cuales nosotros podemos unir y ya se los voy a demostrar cuáles serían entre función y en este caso comando que tenemos dentro de eso. Pero concatenar para esto es que dentro de la función concatenar nosotros aplicamos comillas y espacios para obtener también este resultado de separación dentro de una sola celda, claro que también lo podemos hacer, pero se nos dificulta un poco más cuando nosotros queremos unir una cadena bastante grande. Por ejemplo, en una me pusieron el nombre, en el otro el segundo nombre, en el otro va el primer apellido y en el segundo sería el segundo apellido. Entonces, unir todo esto con la función concatenar se hace de repente pues un poco más difícil, porque debemos de ir colocando celdas, comillas, espacio, comillas, punto y coma, celda, y así sucesivamente hasta obtener el resultado que nosotros queremos. Para esta función, quiero decirles que la sintaxis de la función concatenar tiene una sintaxis simple en la cual podemos especificar un máximo de 255 argumentos que se unirán en un solo elemento y que pueden ser texto, cadenas, números o referencias simples de celdas y como mínimo
tiene un argumento obligatorio, que es el primero, en el cual nosotros, para poderlo efectuar, la función concatenar, tenemos texto, punto y coma, texto, punto y coma, y así sucesivamente vamos uniendo las celdas que requerimos para obtener el resultado que nosotros necesitamos. Y dice acá que tenemos un texto 2 que podría ser obligatorio. Dice que el segundo texto se unirá a la cadena o resultado, en este caso final. Como lo mencionamos anteriormente, todos los argumentos son opcionales a partir del segundo argumento que nosotros vamos a colocar. Esto es, hasta la versión 2016, lo que nosotros conocíamos como función concatenar. Hoy en día, para las versiones 2019 y 3.35, viene una nueva función llamada concat, que es como la hermana de concatenar. Y ya van a ver en ese caso la diferencia cuando ya lo vayamos en ese caso trabajando. Si usted tiene versión 2010, si usted tiene 2013, si usted tiene versión 2016 de Office, en ella no va a encontrar esta función que es nueva, que sería concat. Y van a ver en este caso la diferencia, siempre hace lo mismo. Y acá creo que para Excel y a nosotros los usuarios nos va a quedar más claro que concatenar lo que hace es unir cadenas. Si nosotros queremos separarlo, debemos de aplicar algo adicional. Pero, antes de todo esto, quiero pasar, antes de explicarles ya la segunda forma de poder trabajar en este caso, donde vamos a estar aplicándolo. Voy a pasar en este momento a presentarles mi libro de Excel. Vamos a empezar en este caso con la función concatenar y después seguiríamos con los demás temas. Quiero explicarles algo importante. La función concatenar venía en la versión 2010, que es la versión desde donde yo conozco en este caso a Excel, con el operador concatenar. Nosotros tenemos un operador concatenar también, que lo sacamos, bueno, en mi caso yo lo saco con chip 4, creo que lo tengo, sí, yo lo saco con chip 4. En mi caso, yo aprendí a realizar cadenas o uniones con el operador concatenar. Así fue como yo aprendí a trabajar uniones con el operador. Pero igualmente teníamos la función, pero de mi parte yo lo aprendí a poder trabajar con, en este caso, el operador, que sería este que ustedes ven en la celda F1. Para que nosotros podamos unir, por ejemplo, porque la teoría dice que lo que hace es unir cadenas, yo voy a igualar, voy a colocar la función que en este caso la que vamos a utilizar es concatenar. Entonces voy a seleccionar y si ustedes ven, tenemos acá la separación. Quiere decir que realizo la primera selección, coloco punto y coma y debería de seleccionar la segunda celda. Acá, porque son nombres, creo que jamás vamos a interpretar un nombre unido o un nombre, en este caso, con un apellido. Entonces, si ustedes ven, cuando yo doy Enter, me aparece Carlos Chávez, o sea, no me aparece ninguna separación. Quiero, buenas noches, Miguel, con gusto ahorita voy a colocar su asistencia. Entonces, quiero que ustedes puedan visualizar que acá, al hacerlo de la manera como dice la teoría, concatenar, en este caso texto 1, separación de punto y coma, y en este caso texto 2, me quedaría de esta manera. Me recuerdo una vez que al desplazar hacia abajo, yo vi que había una separación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos consideran, y te los voy a tomar en cuenta como ejemplo acá, para que ustedes nunca vayan a hacer esto, que lo que hacen es colocar espacio después de digitar para que ustedes puedan observar en este momento que ya me aparece el espacio.
Pero eso es por cada texto. Y ahora imagínense si yo tengo acá 100 nombres, estarle dando un espacio a cada uno de ellos, porque no sé, la otra forma de poder trabajar con concatenar se me haría muy difícil. Entonces, ustedes pueden observar acá que con esta acción de colocar un espacio entre, después, perdón, del texto, me aparece ya acá separado. Pero esta no es la forma de poder trabajar, ¿sí? Porque nos vamos a complicar mucho. Puede ser una solución, como una vez me lo dijeron, pero no es la alternativa que deberíamos de agarrar. Entonces acá voy a colocarlo, esta sería la forma en la cual deberíamos de trabajar todos concatenados. Pero al igualar, voy a colocar concatenar nuevamente acá, voy a hacer lo mismo, miren, voy a agarrar acá a Carlos, o en este caso, perdón, a celda A2, voy a colocar punto y coma, y ahora voy a colocar comillas, espacio. Ya les he mencionado que dentro de Excel las comillas en este caso valen. Déjenme que no me agarran. Ah, en este caso las comillas valen. Entonces, acá he hecho la separación con un espacio entre comillas. Voy a colocar nuevamente punto y coma y voy a seleccionar la celda B2. Al cerrar mi paréntesis, yo quiero que vean que acá al desplazarme para abajo me va a seguir efectuando el mismo error. El nombre y el apellido van a estar unidos. Pero acá ya tengo la forma en cómo se trabaja concatenar, donde he colocado, miren, A2, punto y coma, abro comillas, coloco un espacio, cierro comillas, punto y coma, selecciono la otra celda y entonces he obtenido este resultado. Al desplazarme para abajo, quiero que ustedes vean que ahora todo el texto después del primer nombre tiene un espacio, que es la forma en la cual con esta función podemos unir dos celdas, en este caso separadas. Entonces, estas serían las dos formas de poderlo, en este caso, trabajar. Esto es con función, pero ¿qué pasa cuando yo quiero trabajarlo con operador? Igual, o miren, coloco la primera celda. Coloco el operador concatenar, pero fíjense que no lo tenía en el 4. Acá está. Coloco en este caso el operador concatenar, selecciono la otra celda y al darle enter me está efectuando siempre unión de cadena. Aunque estoy utilizando en este momento el operador, ustedes pueden observar acá, al desplazarme hacia abajo, sigo teniendo lo mismo que hace la función, unir, en este caso, miren, cadena. La diferencia es que acá estoy utilizando la función concatenar y acá estoy utilizando el operador, que en este caso sería concatenar. ¿Ha quedado claro esta forma de utilizar tanto la función como el operador? ¿O tienen alguna pregunta? Sí, está claro. Muy amable para los demás. Sí, de mi parte está claro. Muy bien, entonces ahora ayúdenme. ¿Qué hago? Y dice acá que yo debo de colocar la primera celda, el operador y la segunda celda para obtener el resultado que tengo con la función. Al utilizar espacio, se dieron cuenta que acá abrí comillas, espacio, comillas, punto y coma, seleccioné la otra celda y con ella tuve el espacio. ¿Cómo haríamos para poder trabajar espacio siempre con comillas dentro de ahora con el operador concatenar? Ajá, ¿cómo creen que sería? ¿Cómo debo de colocar acá el operador concatenar y que pueda colocar en este caso un espacio para que también tenga, así como me da la función concatenar, que me la dé en este caso el operador? ¿Cómo sería entonces? Selecciono la primera celda y ¿qué debería de ir después? Un punto y coma. Ajá. Y no sé si aplicar la misma de las comillas, espacio, comillas. Ok, serían comillas, espacio, comillas, ajá.
Punto y coma. Uh-huh. No, 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 no iba la punta. Ah, cómo no, sí iba. Y luego la B2. B2 acá, así, pero Ajá. lo quiero utilizar con el operador. Ah, no, sería el símbolo ese de la concatenar. ¿A dónde lo tendría que poner? Hay que borrar ese B2 y poner allí el signo de concatenar. Ok, acá, así. Ajá. No sé, ya me trabé. Ajá, vale, vamos a ver. F1 en vez del símbolo. F1. ¿Para qué el F1? Selecciona la celda que tiene el símbolo. Lo que yo necesito es que hagamos con el operador concatenar, pero con espacio. ¿Cómo lo haríamos? ¿Está bien así como llevaba la secuencia la compañera? Volvería a abrir comillas Ok, y en otra vez vez come. sí, Por acá. y en vez del espacio pondría el símbolo de I. Ajá. Cierro comillas, punto y coma. Vuelvo a abrir comillas, dejo espacio, cierro comillas. Otra vez, abro comillas, espacio, ajá. Punto y Punto coma. y coma. Y ahora selecciono B2. Acá sí. Y aquí doy enter ya. Sí, correcto. Un No. problema con la fórmula. Así es. Ajá, ¿alguien más? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sería, yo digo que sería igualar, ¿verdad? Sería Ajá. la celda 2. Ajá, después se pone comillas. Ajá. Perdón, quiero decir, punto y coma. Ajá. Luego abrimos comillas. Ponemos el operador. Ajá. Comillas nuevamente. Y elegimos la B2. Acá este. Ajá, ok. Aquí No. me falta. Quiero ver acá en el chat. Y Creo que está. si seguimos esa misma que decía el compañero, solo que después de esas comillas el punto y coma y luego B2. Ok, vamos a seguir acá. Este y damos en. No. Acá en el chat hay una respuesta. Y entonces dice que hay que hacerlo así. Miren, igualamos, colocamos, dice que hay que colocar en este caso concatenar, después comillas, espacio, comillas, concatenar y seleccionar en este caso una celda. Vamos a ver si así está, exacto. Y ahora miren, al dar enter, ahí está. Esa es la forma en cómo vamos a colocar, pueden ver acá en la barra de fórmulas. Quiero explicarles algo. Un operador nunca puede estar solo. Siempre debe estar a la par de la celda a la cual en este caso vamos a seleccionar. Acá, la forma de poderlo trabajar es utilizando en este caso concatenar. Vean que no tenemos ningún punto y coma de separación, porque en este caso el operador está dando esta separación. Cuando sumamos, por ejemplo, igualamos y ponemos 48 más, 39 más, tanto más, y entonces automáticamente obtenemos resultados. Si ustedes vieron acá, en ningún momento utilicé punto y coma, sino que coloqué la celda, operador y celda para obtener resultados. Entonces acá, por la separación que tenemos entre las comillas, debemos de colocar nuevamente, en este caso, concatenar, para que automáticamente cuando desplacemos hacia abajo, nosotros estamos obteniendo, miren, el espacio que nosotros queremos. Y de esta forma, miren, podemos utilizar en este caso tanto la función como el operador para obtener el resultado que nosotros queremos.
Pues sí queda claro para todos. Están, como les mencionaba, miren, es la forma en cómo yo aprendí uniones, en este caso, de texto dentro de lo que son celos. Después vino ya la función, que para este tiempo, para la versión 2010, creo que todavía estábamos aprendiendo diferentes funciones, en este caso en Excel, pero es importante poder también reconocer otras formas para poderlo trabajar. Dígame, Roberto. Sí, solo la duda que yo tengo acá, entonces ese símbolo de I, o no sé cómo es que se llama, es el Se que va la hace señal la, aquí. es que la fórmula es lo que hace la fórmula como concatenar. Yes, es lo que hace. Unir en este caso Gracias. cadena. Luego me lo da. Okay, entiendo, gracias. Con gusto. ¿Alguien más había levantado la mano? Sí. Dígame, Jess. Sí, con esa última fórmula, no, no es fórmula, es función, hay un espacio después de la primera comilla o Hay es un seguidito. espacio. Hay Ah, un espacio. Sí, hay un okay, espacio. gracias. Con gusto. Quiero que se vean, miren, que tenemos diferentes alternativas para crear uniones. Creo que este día el tiempo no nos alcanzaría de las cuatro que quiero enseñarles. Creo que hay dos más en las cuales podemos aplicarlo. Solo que he tratado para esta clase poderles explicar cómo las más precisas y las cuales creo que nos van a sacar bastante apuros para poder hacer esto. Entonces, queda claro que lo que hace es unir cadenas. Si nosotros agregamos algo adicional, como lo es las comillas, esto de comillas, espacio, se puede utilizar y ya lo vieron ustedes en la función si punto error, que nos ayuda tanto para colocar texto como para colocar, por ejemplo, un espacio vacío o algo que aparezca como vacío para obtener en este caso una celda, ya sea vacía o en este caso espacio sobre los textos que nosotros tenemos acá de las uniones que hemos hecho. Ahora bien, miren, viene la función que ustedes ya se dieron cuenta que me aparece a mí, que sería la función concat. Concat vino a renovar la función concatenar porque lo que hace es que automáticamente, si ustedes se dieron cuenta, cuando utilizaba concatenar, lo que hacía era que tenía que seleccionar la primera celda, utilizando la función punto y coma, la segunda celda y así sucesivamente si yo iba a unir varias cadenas. Pero concat ya no, porque con la renovación, digamos, que hicieron o los cambios que efectuaron con esta función, lo único que debo de hacer es seleccionar rango. Este es el cambio. Y al seleccionar el rango, porque es unión de cadenas y va a seguir siendo unión de cadenas siempre, tanto concatenar como concat, lo que hace es que con una selección de rango que yo realice, automáticamente ustedes se están dando cuenta que estoy obteniendo resultados. Ahora pónganse a imaginar ahorita, si uno con selección de rango, quiere decir que ustedes pueden seleccionarlo todo, pueden guardarlo y después usar la función concat y colocar el nombre del rango y automáticamente tienen el resultado de todo. Eso es lo que viene a facilitarnos esta opción. Que automáticamente nosotros vamos a obtener el resultado solamente ya no con separación de punto y coma, sino que en este caso, miren, solamente seleccionando el rango. Entonces, esta sería la diferencia. Si ustedes tienen las nuevas versiones y utilizan concat, o si tienen versiones anteriores, ya sabemos que debemos de utilizar en este caso punto y coma para poder crear lo que sería la separación. Concat también se puede realizar de la forma con el punto y coma, porque solamente de esta manera nos va a ayudar a que nosotros podamos hacer separación con T. De lo contrario, lo podemos utilizar como rango. ¿Por qué? Porque vuelvo nuevamente a repetirles, concat y concatenar lo que hace es unión de cadenas, de información. Ya las separaciones, pues ya los hago agregar, colocando
las comillas y el punto y coma. ¿Y por qué recalco esto? Porque hay otras funciones para unir cadenas y se nos va a hacer mucho más fácil. Y ahora voy a explicarles esto. Miren, unir cadenas. Está en la función que para mí todos los usuarios que quieren hacerlo con texto deberían en este caso de poderla utilizar. ¿Y qué hace ella? Voy a igualar, miren, voy a colocar acá unir cadenas y acá se los explico. Uy, perdón. Unir cadenas, acá. Déjame que el mouse lo tengo muy rápido. Hoy sí. Ahora sí, miren, unir cadena, y acá ustedes ven que cambia la sintaxis con la que vamos a trabajar, dice delimitador. Y entonces, quiero que ahora ustedes conozcan que el delimitador van a ser lo que hemos venido utilizando, las comillas con el espacio. Todo lo que nosotros agreguemos para esta función dentro del delimitador es lo que va a aparecer en la acción que nosotros tengamos sobre lo que vamos a unir. Voy a colocar acá lo que sería el punto y coma. Y entonces ahora me tira un verdadero y falso. Aquí cambia el verdadero y falso. Porque me dice que verdadero lo que va a hacer es ignorar la celda vacía. Puede suceder que en la cadena que nosotros vamos a unir tengamos celdas vacías. Entonces le podemos pedir que ignore esas celdas vacías o que incluya en este caso la celda vacía. En mi caso yo le voy a dar verdadero porque quiero que ignore la celda vacía. Y ahora miren, vuelvo a colocar punto y coma. Ya ustedes ya saben que texto lo que me está pidiendo es selección de rango. Voy a seleccionar el rango. Voy a cerrar mi paréntesis y automáticamente miren, sin estar colocando ya otra acción, automáticamente me ha realizado la separación del texto. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta ustedes que el delimitador que nosotros estamos agregando entre lo que sería la función única unir cadenas, lo que va a hacer es que dentro de él, en los espacios o el espacio que yo coloque, es lo que va en este caso a delimitar para obtener el resultado automáticamente. Entonces, ya ustedes ya pueden unir dos funciones diferentes. Cuando voy a usar concat o concatenar, operador concatenar y cuando tengan texto, tenemos en este caso la función unir cadena. Pero si ustedes han considerado hasta este momento que esta función se les puede llegar a ser muy difícil, les voy a enseñar otra forma que yo considero también más práctica para poderlo trabajar. Y esto se llama comando de relleno. Dentro de Excel, nosotros tenemos dentro de la pestaña de datos, del grupo de herramientas de datos. Miren, este grupo, creo que para los que estuvieron en Excel básico, se dieron cuenta que este grupo, espero que les haya mencionado que se utiliza mucho. Y dentro de él tenemos este comando, también llamado relleno rápido. Quiere decir que lo que hace es que al colocar, por ejemplo, miren, voy a colocar a Luis Castro. Estoy uniendo acá. Y quiere decir que al seleccionar y darle clic acá, automáticamente se están dando cuenta que estoy obteniendo el espacio con el texto. Solo con colocar una palabra, automáticamente estoy obteniendo el resultado. Y además de eso, con espacio. Ustedes ven, no tengo que hacer absolutamente nada más que colocar el texto, enseñarle a Excel cómo es que lo quiero y automáticamente estoy obteniendo resultados ligeros. ¿Está quedando claro hasta el momento estas alternativas que les estoy dando adicional? Sí. Muy bien, para los demás. Para los Está demás. claro de mi lado. Sí, está claro. Muy bien. Y ahora miren, quiero enseñarles una tercera, cuarta, quinta alternativa que yo considero que es la más rara. Fíjense acá, miren, voy a seleccionar todo para que Excel comprenda qué es lo que quiero.
Y ahora acá, miren, me voy a posicionar y le voy a decir Luis Castro. Enter. Alberto. Solo he colocado a L. Y si ustedes ven hacia abajo, ya tengo toda la información. ¿Por qué? Porque al darle Enter, automáticamente me va a hacer el relleno rápido de todo. ¿Cómo hago para obtener este relleno rápido? Porque necesito activar algo en Excel. Me vengo para la barra de acceso rápido. Me vengo para más comandos. Me vengo en este caso para avanzada. Y acá, miren, en avanzada, deben de activar relleno rápido automático. Para que cada vez que ustedes vayan digitando y ustedes quieren rellenar, que en este momento ustedes quieran rellenar la información hacia abajo y unir ese texto que ustedes tienen en diferentes celdas, acá se vienen avanzadas, se vienen a relleno rápido. Recuérdense que dentro de él tenemos muchas opciones. Yo creo que esto, si ustedes no conocen avanzadas, los invito a que vayan a darle una vista y puedan ver todas las opciones que ustedes tienen dentro de esta opción que tiene Excel. Por ejemplo, si yo no quiero mostrar las pestañas, acá ustedes pueden venir y pedirle a Excel que no les muestre en este caso las pestañas, que sería esta opción de presentación del libro. Automáticamente quitando el chequecito, no me muestra nada de la ventana. Cuando ustedes miren macro, se van a dar cuenta que esta opción la se utiliza mucho, porque con macro realizamos en este caso todas las macros que necesitamos y ya no necesitamos que estén viendo en este caso la ventana. Igualmente, si nosotros, por ejemplo, queremos trabajar con personalizaciones, dentro de acá, miren, están todas las opciones para hasta poder personalizar criterios de relleno dentro de Excel. Entonces, si nunca han visualizado esta parte de Excel, los invito a que vayan a verla, que vean todas las opciones que tiene en este caso adicionales y que podemos incorporar dentro de nuestras hojas de cálculo. ¿Queda claro esta última opción que les enseñé? Sí, está claro. Muy bien, vamos a continuar y quiero pasar nuevamente a presentarles mi presentación. Vamos a ver otra función que sería función derecha e izquierda. Dice acá la teoría, miren, que la función derecha e izquierda lo que hace es que recorta de los valores de una celda un número determinado de caracteres que podemos decir nosotros. Esto lo hace empezando a contar por la derecha o en este caso si nosotros colocamos la función izquierda. Dependiendo de la función que vayamos a utilizar, de esta manera va a efectuar en este caso lo que sería la información que yo necesito. Dice que lo único que debemos de hacer es que nos vamos en una celda, comenzamos con el signo igual y ahora la palabra ya sea derecha o izquierda, que es igual. En este caso, si nosotros llegáramos a colocar la función derecha, abrimos el paréntesis y vemos que tiene un solo argumento. En el cual el primer, perdón, tiene dos argumentos, en el cual el primero es la selección o la colocación de texto, ya sea que lo queramos colocar entre comillas si no lo tenemos dentro de una celda, o mayormente se hace con la selección de la celda. Después colocamos, en este caso, el número, colocamos punto y coma, y después vamos a colocar el número de caracteres que nosotros queremos traer a esta celda. Y automáticamente al darle Enter, nosotros obtenemos el resultado que queremos. Pueda suceder que nosotros creamos un código de 20 caracteres y en este caso solo nos están pidiendo que sea de 5. ¿Y cómo hago para ir? No voy a ir eliminando celda por celda, ¿verdad? Porque entonces eso me va a complicar mucho. Entonces, ¿qué hago? Utilizo la función, por ejemplo, ya sea que quiera los valores que estén a la derecha o a la izquierda y automáticamente coloco el número de caracteres que me quiero traer a esta celda y automáticamente estoy obteniendo lo que sería el resultado. Además de esto, miren, voy a pasar ya a la parte de la función mayúscula y minúscula. Muchas veces me preguntan, Vanessa, ¿cómo hago para poder colocar en mayúsculas el texto? O, Vanessa, lo tengo en minúscula y lo quiero pasar en este caso a mayúscula. O, estoy en mayúscula y lo quiero pasar en minúscula.
Para esto tenemos funciones dentro de Excel. No es un comando que se encuentra así como lo hace Word, en el cual nosotros tenemos diferentes argumentos para poderlo trabajar. Acá todo se hace por medio de función. Si yo utilizo la función mayúscula, cambia todas las letras de texto a mayúsculas, así luce en este caso la sintaxis. Colocamos la función y nos aparece entre paréntesis texto, o sea, la celda o la palabra que nosotros queremos en este caso colocar. Mayormente siempre es selección de celda. Y función minus, que lo que hace es que la función minus cambia todas las letras de texto a minúscula, así luce la sintaxis. Igualmente tenemos igual, función minus, y el texto, que en este caso va a ser referencia a la celda que nosotros necesitamos para obtener el resultado. Si ustedes ven, acá no hay cadena, solamente se hace la selección de la celda para obtener el resultado que nosotros queremos. Y tenemos también una función que muchos la desconocen. Cuando nosotros entramos a Word, ustedes ven que dentro de él, nosotros tenemos para cambiar a mayúscula, para cambiar en este caso a minúscula, también tenemos el llamado tipo de oración y el llamado poner en mayúscula cada palabra. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿cómo hago para que cada palabra esté en mayúscula? Puede suceder que sean por nombres, que yo todo lo coloque en minúscula porque se me hizo más fácil y no estar con shift y colocando en mayúscula. Entonces, ¿cómo hago para poder realizar eso? Tenemos la función nonpropio. Dice que la función nonpropio coloca solo la primera letra en mayúscula en cada palabra de una cadena de texto. Quiere decir que para poder crear esta función nonpropio, en este caso, entre paréntesis, la celda donde tenemos la palabra y debemos de colocar en este caso en mayúscula. Por ejemplo, miren, si ustedes me preguntan, muchas veces he tenido que utilizar esta función. Primero, efectuó para poder cambiar la primera palabra en mayúscula porque me han colocado todos los nombres en minúsculas y tal vez me lo han colocado separado. Y entonces ya después lo que debo de hacer es un copiado, un pegado especial que debe de estar solo de texto para que así ese texto pueda colocar la función que en este caso para poder unir y obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. O sea, tenemos muchas alternativas que de repente ya en nuestra vida laboral, cuando empezamos a conocer otras funciones de Excel, se nos facilita para poder en este caso trabajar. Entonces, ahora sí, voy a compartirles nuevamente mi libro de Excel. Voy a pasar acá a trabajar izquierda y derecha, que es la primera información que leímos como tema. Y acá, miren, tengo diferentes palabras. Yo solamente quiero que ustedes vayan conociendo cómo poderlo utilizar, que es una forma bastante sencilla de poderlo hacer. Voy a igualar, vamos a colocar o vamos a iniciar en este caso con izquierda, selecciono, en este caso selecciono la celda, coloco punto y coma y el número de caracteres podría ser, por ejemplo, para este caso son 3. Al darle enter, quiero que se den cuenta que automáticamente dentro de esa celda nosotros estamos obteniendo el resultado que queremos. Puedo ocupar en este caso derecha, igual, coloco en este caso la función derecha. Vamos a ir a traer, por ejemplo, cuatro palabras. Selecciono la celda, punto y coma, coloco cuatro, cierro en este caso el paréntesis y si ustedes ven, este sería el texto al cual que voy a traer. Me voy a venir, por ejemplo, a estas para no seguir realizando otras acciones. Recuerden que si vamos a ocupar solamente izquierda, podríamos desplazar todo hacia abajo con los mismos caracteres. Si vamos a utilizar derecha, igualmente podríamos desplazar automáticamente para abajo. Recuerden que estamos teniendo una referencia relativa de una celda y automáticamente va a hacerlo para atrás. Pero, por ejemplo, miren, acá son pequeños errores que pueden llegar a suceder dentro de la celda. Voy a igualar y voy a ir a traer la palabra CUA. Y entonces acá voy a colocar izquierda, voy a seleccionar la celda,
Y en este caso, miren, si ustedes se están dando cuenta, bueno, ya seleccioné acá esta celda. Voy a ir a traer this. Entonces, son tres caracteres. Voy a colocarlo y voy a darle enter. Ustedes se están dando cuenta, aunque yo coloqué acá tres, solamente me trajo dos. Pero ¿por qué me trajo dos? Porque si ustedes se dan cuenta dentro de esta celda y acá, miren, esto es importante, ustedes lo pueden ver como muy mínimo, pero cada vez que ustedes están trabajando, deben de darse cuenta, el texto acá está con un espacio al inicio adicional. Y entonces, este espacio igualmente me lo va a tomar como carácter dentro de los valores o del valor numérico que yo estoy trayendo con la función. Entonces, siempre tomen en cuenta que no es que ustedes han cometido un error, sino que pueda suceder que dentro de esta celda existan, en este caso, podría ser espacio, y entonces no me lo va a tomar en cuenta. Si ustedes ven acá, mire, no hay ningún espacio. Acá sí hay un espacio. Si, por ejemplo, acá ocupara derecha y quisiera irme a traer el punto, yo voy a seleccionar acá. Voy a colocar punto y coma y, por ejemplo, mire, voy a decirle que quiero uno. Acá está la función, pero yo le dije uno y quiere decir que me está tomando solamente el espacio y por eso acá aparece de esta manera. Si yo ahora la función, por ejemplo, le coloco dos, entonces ahora sí, mire, ya va a aparecer en este caso el punto. ¿Por qué? Porque hay un espacio. Y entonces ustedes cada vez que realicen en este caso, esos tipos de funciones siempre se traten de darse cuenta que la información está correctamente digitada. Y si hay algún espacio, debemos de corregir, ya sea que agreguemos un espacio o un valor numérico adicional, o en este caso podamos ir a arreglar todas aquellas celdas que de repente por estar hablando, estoy dándole espacio, estoy tocando el teclado, y entonces es ahí donde podemos llegar a cometer estos errores. Tal vez bien insignificativo, pero ya en nuestra vida laboral, pues ya se dificulta un poco al poder trabajar. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Está claro. Gracias, gracias, muy amable. Aprovechando, no sé si yo entré un poco tarde a la reunión, no sé si me podría regalar la asistencia, por favor. Ah, Manuel, con Sí. gusto, Manuel, permítame, Gracias. con gusto. Gracias. Muy bien, vamos en este caso, miren, a pasar lo que se encuentra en minúsculas a mayúsculas y les quiero enseñar acá igualmente, miren. Sugerencias que le pueden llegar a servir en algún momento. Voy a igualar acá. Voy a hacer esto un poco más pequeño, permítanme para que puedan observar, si no, no me va a aparecer. Al igualar, voy a escribir en este momento mayo, porque el texto está en minúscula, y lo único que hago es seleccionar la celda y quiero que vean que automáticamente, miren, al desplazarme hacia abajo, ya todo el texto está en mayúscula, todo, todo, todo. Acá está. Pero entonces cometen este error. Lo van a hacer a otra hoja. Quieren mandar, en este caso, a copiar. Y entonces al pegarlo de esta manera, les va a tirar este error. Claro. Claro que les va a tirar este error. Porque acá automáticamente les está diciendo que no podemos hacer un copiado de función. Y colocarlo en este caso en otro apartado, ni mucho menos en otra hoja. Entonces, si usted quiere traerse esa información, creo que copiado especial es algo que ustedes deben de conocer perfectamente. Al tener seleccionado, y yo quiero tener como texto esto que tengo dentro de una función, porque si ustedes ven, dentro de esta celda lo que hay es una función, el resultado me da como texto o como carácter. Pero acá, miren, yo voy a venir y en los pegados especiales yo les voy a decir que quiero valor. Y si ustedes se están dando cuenta en este momento, ahora tengo texto, miren, ya no me está tirando, perdón, ya no me está tirando ningún error porque ya la celda tiene un valor de texto. Entonces ahora fácilmente puedo igualar, puedo colocar minus,
Puedo seleccionar la celda y va a realizar la misma acción. Todo lo que está en mayúscula, en este caso, mire, me lo va a tomar en cuenta y me lo va a colocar en minúscula. ¿Por qué? Porque solamente dice la teoría que al seleccionar lo que sería la celda, automáticamente Excel va a utilizar estas funciones, que son funciones de texto dentro de Excel, para obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces ustedes se pueden dar cuenta acá que yo puedo pasar de minúscula, que es el texto que tengo, a mayúscula. Si esta información me la quiero llevar en otra pa para otra parte, no puedo hacerlo si en ella se encuentra una función. Debo de copiarlo, irlo a pegar con pegado especial, en este caso como texto, y automáticamente puedo volver a utilizar la función en la cual voy a trabajar a minu y automáticamente, miren, estoy obteniendo el texto en minu. Estas serían las dos alternativas que me da Excel como función para poder trabajar texto. No existe un comando como Word que solamente seleccionamos y automáticamente tenemos el texto en mayúscula o el texto en minúscula o tipo de oración o en este caso todas las primeras palabras en mayúscula, sino que dentro de Excel se puede trabajar lo que sería en función. Entonces, esta sería la forma de poderlo usar tanto para minúsculas como para mayúsculas. Y tenemos el último, que sería NumPro, que es esta función lo que hace es que todas las primeras letras de una oración, de una palabra, en este caso podrían ser de los nombres, que es como más frecuente se utiliza, va a pasar la primera letra, en este caso mayúscula. Y muy fácil, como lo decía la teoría, nom propio, selecciono en este caso la celda y automáticamente, miren, me voy a desplazar hacia abajo y quiero que se den cuenta que todas las primeras letras, para acá recuérdense que es un ejemplo, ¿verdad? Y entonces quiere decir de que en el ejemplo, acá en una oración, hay palabras que no deberían de ir en este caso mayúsculas, pero para tomarlo como referencia, lo coloqué acá. Entonces te pueden dar cuenta que todas las primeras letras, todas las primeras letras, las podemos en este caso colocar en mayúsculas. E igualmente yo puedo copiar, puedo irme para una celda, trabajar un pegado especial y en este caso, miren, el texto me va a venir solamente el texto, de la forma en cómo usted lo quiera pegar, con el mismo formato o como lo hice acá. Y muchas veces, y espero que esto también lo puedan hacer, nos puede ayudar también hasta transponer. ¿Cuántas veces hemos querido que esta información que tenemos acá y que hemos copiado me la escribieron en una sola columna? Y entonces yo no lo quiero de esta manera, sino que quiero transponerlo en una sola fila. Y entonces igual, miren, pegados especiales, como les digo, les va a ayudar mucho en cualquier momento cuando ustedes quieran utilizarlo de diferentes formas. Teniendo ya el texto, realiza la acción. Dígame, Elías. Elías, se le escucha un poco cortado. No le logro entender. Sí, mira. No, lo que le decía era que si esa función, digamos que tenga un párrafo dentro de una celda, que sean diferentes oraciones, ya con puntuaje y todo, ¿eso tomaría en cuenta el puntuaje o también? O... Claro, todo, todo. Todo, en este caso, las comas, los puntos y comas, se ve acá, acabo de colocar una coma y todo, todo lo va a tomar en cuenta. Para todas las funciones que acabamos de utilizar, ustedes tienen comas, igualmente lo va a hacer. ¿Cuándo no lo va a hacer? Cuando usted me trabaje dentro de datos
separaciones de texto en volumen, porque dentro de estas separaciones que nosotros tenemos en Excel, nosotros podemos hacerlo por puntos y comas, por comas, por espacios, por tabulación, que puede ser que la tabulación igualmente se utiliza para hacer separación, y por punto. Entonces, ahí sí ya no le va a tomar, porque texto en columna lo que está diciendo es que toda la información que esté dentro de esa celda, las separaciones, según como yo las quiera o haga la selección, en ese momento ya no las tomo. Entonces me deja solamente la palabra. Pero dentro de esas funciones, ya sea que coloquemos mayúsculas, minus, tengamos puntuaciones dentro de él, gramaticales, entonces vamos a obtenerlas siempre dentro de la. No, no sé si queda claro. Bueno, espero que sí. Espero que sí. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Sí, digamos que en ese nombre propio, por decir así, no habría la forma o sea, de colocar yo, o sea, yo quiero un texto que solo la primera letra se ponga en mayúscula, por decir así, y no todas de las primeras palabras, no habría una forma de hacerlo, solamente porque si es así, no, o sea, casi no le veo sentido digamos, a la fórmula, por Recordémonos, decirlo. ¿cómo no, Manuel? Le voy a explicar por qué. Y era lo que les mencionaba. Esta función, eso cumple, que la primera palabra, en este caso, la coloque en mayúsculas. Es muy raro que nosotros tengamos un texto de oración dentro de Excel que queramos. Siempre se utiliza más para los nombres. Para esto está efectuada, y si usted mira un ejercicio dentro de Excel, esto es lo que les va a dar. Que usted ha colocado nombres, apellido, por ejemplo, municipio, departamento, y entonces todo lo escribió en minúsculas y están en diferentes celdas. Entonces, a eso ayuda la función, a que usted ese texto solo que tiene en cada una de las columnas le ayude a que la primera letra, porque eso va a ser cuando nosotros solamente tenemos una palabra, a colocarlo en este caso en mayúscula. Yo hacía referencia con el ejercicio acá porque esto también lo tenemos como, como acción dentro de Word, que igualmente yo puedo trabajarlo y en Word hay muchos textos que de repente nosotros no queremos colocar de esta manera. Entonces, por eso enfaticé en el ejercicio explicándotelo de esta manera. Pero ya en Excel rara vez vamos a tener así como dos palabras. Y si las tenemos, por ejemplo, que hemos colocado dos en una misma celda, entonces las dos las vamos a querer la primera letra, en este caso el mayúscula. Pero el Ah. que contra no son palabras que vayan en este caso, pues, colocadas dentro de una celda, sino el que es una dirección, ¿verdad? Y ahí el sí, cada letra le va a llevar en este caso el mayúscula la primera palabra. Okay. Hoy sí, o sea, hoy sí ya le encontré sentido, digamos, pero Ah, muy bien, sí. no había, no, o sea, más que todo en Excel creo que sí, como usted explica, es como, digamos, para cosas de trabajo donde se ponen nombres de empresas, nombres Así es. propios, entonces. Así Ah, ok, perfecto, gracias. es. Sí. Por eso le explicaba al inicio, ¿verdad? Yo tomé en cuenta el texto que ya traía para copiarlo y colocarlo como ejemplo. Pero ya ustedes, ya es un día laboral, pues ustedes ya lo van a utilizar, pero de una forma más importante. Muy bien, miren, quiero pasar entonces acá a compartirles nuevamente mi navegador. Tenemos una pregunta que contestar. Este día estamos finalizando semana. ¿Qué hace la función concatenar en Excel? Espero que me puedan responder. Espero que pasen un feliz fin de semana, que aprovechen para poderse poner al día los que todavía no lo han hecho en el aula virtual. Y los espero siempre el día lunes. Feliz noche para todos y feliz fin de semana. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.